Hola con todos mis amores, ¿cómo están? Hoy pues quiero traer ciertos recuerdos a sus mentes de lo que fue nuestra infancia. ¿Se acuerdan de esto? No sé pues si recuerden en el típico bar del colegio, de la escuela, cómo nos vendían esta delicia. El chocoempastado, el banano, el empastado, como le quieran decir, o el choco banano. A mí, en lo personal, me encanta. A veces lo hago yo aquí en mi casa, a veces no mando a comprar, pero bueno. En fin, lo que les quería hablar era de que recordemos un poquito lo que fue nuestra infancia. Cómo salíamos al receso o al recreo y salíamos uno encima de otro a pedir lo que sea, a pedir empanada, a pedir fritada, a pedir cualquier producto. Y pues cómo nos dábamos duro el uno contra el otro para poder llegar a la señora del bar, porque estábamos a una lejanía, a un kilómetro de distancia de poder pedir nuestras cosas. Y cuando se acababa el receso no comíamos, o comíamos con el apuro. ¿Cuántos no nos pasó? Y traigo me viene a la mente esto porque recuerdo que en mi colegio y en mi escuela vendían pues esto: el choco empastado, el banano, el choco banano, pues. Y quise hacer un video acerca de esto, de que me imagino que no solamente yo, sino que casi todos como latinos nos pasó esto. Y era una de las experiencias pues más bonitas que teníamos a la hora de salir al receso. Yo todavía me da a mí mucha nostalgia de acordarme de ese tipo de cosas que en aquel tiempo pues me daba demasiado, ay, que no podía ni comer o que todos mis amigos me caían de un solo. Yo lograba poder comprar y después todos mis amigos, dame, dame, porque ellos no alcanzaron a comprar. Entonces me imagino que a toditos nos pasó todo esto. Me encantaría de verdad que ustedes me dejen en sus comentarios, en los comentarios pues, de las experiencias que tuvieron a la hora del receso. Yo de las experiencias que más recuerdo pues fue cuando intentaba comprar sobre todo estas cositas. Por eso me acordé de eso. Cuando intentaba comprar el choco empastado, el choco banano, pues se me lanzaba uno encima de otro y no me dejaban comprar. Y nada, mi gente, espero me puedan poner en los comentarios aquí abajito de cómo fueron sus experiencias, qué les pasó, qué fue lo más fuerte que les pasó en un receso, para poder conocer un poquito más de ustedes. Yo me quedo aquí comiendo mi rico choco banano porque está delicioso. Me imagino que a muchos los hice antojar de esto. Y nada, pues chao.